Hello guys, welcome to this session. This is the corresponding session for week number 9, and the topic for today is articles and demonstratives. Chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión correspondiente a la semana número 9, ya mero acabamos el tetra. Y bueno, esta sesión corresponde a el tema de los artículos definitivos y no definitivos, así como de los demostrativos. Denme un segundito, chicos. Déjenme, tomo agua. Bueno, vamos a comenzar. The agenda for today, we start with the objective. Then we have the review for the models of obligation and outline. Then we have the articles, the demonstratives, adjectives, and demonstrative pronouns. And finally, what are we gonna do on next espacio abierto? I'm sorry, on next sesión síncrona. Chicos, la agenda para el día de hoy, comenzamos con el objetivo, seguido de un repaso de los verbos modales. Son los que vimos la semana pasada. Después vamos a ver los artículos definidos y no definidos. Y por último, bueno, como último tema de la sesión, veremos los adjetivos y pronombres demostrativos. Perdón. Para finalizar con lo que se verá en la siguiente sesión, síncrona. And well, the objective says, by the end of the lesson, students will be able to learn to use the usury of determiners like articles and demonstratives. Also, students can construct sentences with both of them. You can construct sentences with both of them. Para el final de la sesión, ustedes serán capaces de conocer tanto los artículos determinados y no determinados, más los objetivos y pronombres demostrativos, y bueno, también serán capaces de utilizarlos en oraciones simples. But first we have the review for models of obligation and advice. Primero vamos a tener el repaso de los verbos modales, ¿ok? En esta actividad, bueno, tenemos que contestar lo que se nos pide. Yo comienzo con la primera y luego nos vamos a ir, bueno, vamos a contestar pues todos los que estamos aquí. ¿Ok? Vamos a comenzar. Dice la primera tarjeta, it isn't a good idea to wear informal clothes for a job. ¿Cómo esta oración la tenemos que cambiar con, por ejemplo, must, que es algo que está prohibido? ¿Ok? O con don't have to. Por ejemplo, esta misma oración quedaría, you mustn't wear informal clothes for a job interview. O también pudiera ser, you don't have to wear informal clothes for a job interview. ¿Okay? Cualquiera de las dos opciones es correcta. Ahora vamos a con la siguiente. Dice, don't come back late to work again, or I will fire you. ¿Cómo pudiéramos cambiar esta oración con alguno de los verbos modales que vimos la semana pasada? Los escucho. ¿Cómo la transformaría? Anaí, Ismael, Alberto, Kimberly, Manuel, Mara, Rodolfo, Saraí, Sandra, ¿cómo cambiaremos esta oración para utilizar un verbo modal en ella? Dice, no llegues otra vez tarde o te corro o te despido. ¿Cuáles eran los verbos que podíamos usar, teacher, para cambiar la oración?
Disculpe. Podemos utilizar mustn't, podemos utilizar don't have to, podemos utilizar shouldn't, podemos utilizar must, have to o should. Dice Sandra, don't have to. Pero ¿cómo quedaría la oración completa, Sandra? Aparte, no creo que sea don't have porque no puede ser don't have to. Porque don't have to, acuérdense, que es para cuando no hay necesidad de. Y aquí ya hay una amenaza de por medio, se lo está prohibiendo. En todo caso, el correcto sería mustn't. ¿Cómo quedaría la oración? ¿No sería mustn't come back late to work again, right, are you? You mustn't come back late for work to work again or I will fire you. Muy bien, excelente. Vamos a repartir otra cartita y dice, It's not obligatory for the secretary to speak French. Aquí lo que se está expresando es que no hay una necesidad de que se hable francés. En todo caso, en esta oración la podemos convertir con don't have to. ¿Cómo quedaría entonces esta oración? Rodolfo. Pues sería lo mismo, ¿no? El you don't have to obligatory for the secretary to speak French, ¿no? You don't have to speak French. Ah, do you? Ah, okay. Okay. You don't have to speak French. Okay, vamos a continuar ahora con los artículos. Nada más, bueno, hay que darle una repasadilla a la presentación de los verbos modales. ¿Qué sucede con los artículos? What happened with articles? We have two types of articles in English, definite articles and indefinite articles. In Spanish, we have those either. In Spanish, we have a lot of articles for the definite ones. We have el, la, lo, el, le, los, las, and so on. And for the indefinite articles, we also have those in Spanish, which are uno, una, unos, unos. Okay, but in English, what are the ones we have? Well, for the definite articles, we have the following set. We use the word the is the definite article in English. It's only one. In Spanish, we have a lot, but in English, we have just one. And the uses are the following. We use the with a singular or plural noun when it is clear or when it is obvious which person or thing we are talking about. For example, if we said, there is a lamp in my bedroom, we don't have to mention the lamp again because it is obvious that we are talking about the lamp. So we can set the lamp is next to the desk, okay? Then we use the for anything which we identify immediately. For example, we'd watch the new Brad Pitt movie last night because it's the Brad Pitt new movie. It's only one, so it is easy to identify. Also, we use the for musical instruments like the violin, the guitar, the drums, the flute, the piccolo. For example, she plays the piano. Also, something that is unique or there is only one uses the article the. For example, the sun, the moon, the internet, okay? The names of rivers, seas, oceans, mountain ranges, and desert, sorry, always in capitals use the article the. For example, the Mississippi River, the Black Sea, the Andes, the Sahara Desert. And when we talk about cardinal points, in order to give directions, for example, the west, the southeast,
the south, the northwest, the northeast, the southwest. Okay? And well, those are the usage for the determinative surreatical the. Okay? Now, what happened with the indefinite article? Well, the definite article in English is A or N. It depends on which one we are going to use, on the consonant or vowel after the article, okay? We use just the letter A when the next word starts with a consonant, and we use the article N when the next word starts with a vowel, okay? For example, a book, a car, a dog, a frog, a lemon, a truck, in which book starts with a consonant, car with a consonant, dog with a consonant, and so on. And in the example, an apple, an egg, an insect, an orange, an umbrella, an actor, we use the indefinite article an because the next word starts with a vowel, A, E, I, O, U, and I. A, sorry. There are exceptions, yes. When we have an exception, well, when we have a word that starts with the letter H and the letter H is soundless, I mean it's mute, well, we use an hour, okay? Or when we have a word that starts with, sorry guys, when we have a word that starts with the letter U, but with the sound G, like in university or universal or unite. In those words, we use A instead of N. And university doesn't sound good, but a university sounds good. There are some instances in which the letter H sounds like a, like in house, or the letter U sounds like a U, like in uncle, okay? So we have to be careful. When we identify the sound of the letter U, like in G, university, well, we use A without the N. Or when we identify the sound of the H, like soundless, with no sound, we use N instead of A, okay? And, well, the usage. We use A or N, I mean the undefined article, with singular nouns and the first time we refer to a person, animal, or thing. For example, a child, an elephant, a television, okay? We do not use A or N with possessive pronouns, demonstrative, or cardinal numbers. For example, my shirt is dirty. We cannot say my a shirt is dirty because it doesn't make sense. This car is expensive. If we said this a car is expensive, well, that's wrong. Or one person is on the reception. If we said a person is in the reception, well, it could sound good, but if we want to make clear that we talk about just one person. We use one or more instead of A or N when the number is important. For example, like in here, one person. It is important to mention that it's one person and not two or three or some, okay? And well, there are times in which no article is needed. When are those times? Let me have a stick. Déjeme lo intento al agua. And well, that's in here. We use no article with when we refer to a general idea like plurals or uncountable nouns. There is no reason to use the. For example, religion is an important issue. We talk about the general idea of religion. So that's okay to say just religion and not the religion is an important issue. If we said the religion is an important issue, well, that's wrong. Also, when we talk about the food, Mexican food is spicy. If we said the Mexican food is spicy, well, we don't have to use that because we already
mention something determined like Mexican food. Not all kinds of food, no, but Mexican, yes. And also with the names of people, names of books, or names of a place, only if it is part of the title, well, we use it, but if not, we don't use it. Like Romeo and Juliet. I have read Romeo and Juliet. That's right. If we said, I have read the Romeo and Juliet, doesn't make sense. It's wrong. Also, with the name of town, cities, states, and countries. For example, Cape Town, Montana, Vietnam. It's wrong to say the Cape Town, the Montana, or the Vietnam because there is no reason to use them. There are exceptions, yes. Like in USA, the United States, we use the USA, the United States, or United Kingdom, UK. Well, we have to use the United Kingdom, the UK. Or with the Netherlands, the Czech Republic, the Philippines. But if there are no the USA, the UK, the Netherlands, the Czech Republic, or the Philippines, there are no reasons to use the with the name of the town, city, state, or country. Also, there is no reason to use the definite article the with the name of the lakes, single island, continent, or mountain. For example, like Lake Victoria, Jamaica, Asia, Mount Fuji. Okay, if we said the Lake Victoria, the Jamaica, the Asia, the Mount Fuji, well, that's wrong. Also with the names for planets, sports or games, and meals. I mean, Mars, Jupiter, Saturn, it's right. But if we said the Mars, the Jupiter, the Saturn, well, that's wrong. We don't have to say that. It's not needed. So sports or games, soccer, tennis, skiing. This soccer, this tennis, this game, the monopoly, it's wrong. The right thing to say is soccer game, tennis game, skiing, practicing skiing, monopoly, and so on. And then we have meals. We have breakfast, lunch, dinner, supper. Well, there is no reason to use the breakfast, the lunch, the dinner, and the supper because there are no reasons for it. Now, let me explain in Spanish. Chicos, los artículos. ¿Qué sucede con los artículos? Bueno, los artículos existen tanto en inglés como en español. Hay idiomas que no los tienen, pero no es el caso del inglés o del español. Sí existen. La diferencia es que en español utilizamos muchos artículos y en inglés se usan muy pocos. Existen nada más. Por ejemplo, para el artículo definido solo es uno, mientras que en español tenemos alrededor de 4 o 5. El artículo definido pues nada más es uno, con una variante, y en español tenemos 4. Y bueno, hay ocasiones en las que no se usan artículos, pero bueno, vamos a verlos de manera localizada. Dice que utilizamos el artículo definido the, T-H-E, cuando hablamos de algo que es obvio o está claro al momento de estar hablando. Por ejemplo, al decir the lamp, there is a lamp in my bedroom. Hay una lámpara en mi recámara. No hay necesidad de mencionar la lámpara otra vez porque ya se mencionó al inicio. Podemos omitir the lamp y decir solamente it's next to the desk. Está a un lado del escritorio. Luego, vamos a utilizar el artículo definido the con cualquier cosa que identificamos de manera inmediata. Viene un ejemplo aquí. We watched the new Brad Pitt movie last night. Vimos la nueva película de Brad Pitt la noche anterior o ayer en la noche. ¿Por qué utilizamos con Brad con la película? Porque, pues, bueno, es sencillo identificarla. Es una película nueva de Brad Pitt. No hay otras nuevas. ¿Ok? También utilizamos el artículo definido con los instrumentos musicales. ¿Por qué? Porque ya los estamos definiendo y estamos hablando de una definición de qué instrumento musical estamos hablando. Ejemplo, the violin, the guitar, the drum, the flute, the piccolo. El violín, la guitarra, los tambores, la flauta y el piccolo. Ella toca el piano. She plays the piano. También utilizamos el artículo definido da con cosas que son únicas o solo existen una de esas cosas.
Por ejemplo, el sol, la luna, el internet. ¿Okay? Con los nombres de ríos, mares, océanos, cadenas montañosas y desiertos, que siempre tienen que ir en mayúsculas estos nombres, vamos a utilizar el artículo definido the. Por ejemplo, the Mississippi River, the Black Sea, the Andes, the Sahara Desert. Y también para dar dirección al hablar de los puntos cardinales, como por ejemplo, oeste, este, norte, sur, the west, the south, east, the northwest. ¿Okay? Ahora, ¿cuándo se utiliza el artículo indefinido? El artículo indefinido se utiliza para hablar de algo, una persona, un animal, una cosa, de manera indefinida, cuando no estamos diciendo exactamente cuál persona, cuál animal o cuál cosa. Es decir, nada más queremos decir uno, una, uno. ¿No? Ahí es donde utilizamos el artículo indefinido. A child, an elephant, a television. Un niño, un elefante, una televisión. ¿Okay? No lo utilizamos con los pronombres posesivos, con los demostrativos o con los números cardinales. Por ejemplo, my shirt is dirty. Mi camisa está sucia. No voy a decir my a shirt is dirty. Mi una camisa está sucia. No tendría sentido. This car is expensive. Este carro es caro. Sin embargo, si digo this a car is expensive. Este un carro es muy caro. No va a tener sentido. One person is in the reception. Una persona está en la recepción. Van a decir, maestro, pero aquí se puede utilizar a or an. Sí, sí se puede. Sin embargo, si el número es importante, si el número es relevante, no puedo utilizar a or an. En todo caso, debo de utilizar el número o la cantidad de cosas, personas, objetos, animales, de lo que quieran ver. Ahora, si se dan cuenta, tenemos dos tipos, a or an. Vamos a utilizar a cuando la siguiente palabra, cuando la palabra que esté a un lado, comience con una consonante. La excepción es la letra H. Cuando la letra H suena muda, utilizamos an. Cuando suena, cuando tiene sonido, que es como el de la J en español, pues vamos a utilizar a house, por ejemplo. Y otra excepción es con la letra U. La letra U, cuando suena como G, como en universe o university o united o Univision, cuando suena como U, no podemos utilizar a university, no podemos utilizar an university, debemos utilizar a university. ¿Ok? Den un segundito. Ahora, ¿cuándo utilizamos an? Vamos a utilizar an cuando la siguiente palabra comience con una vocal. Por ejemplo, an apple, una manzana, an egg, un huevo, an insect, un insecto, an orange, una naranja, an umbrella, paraguas, an actor, un actor. Excepciones, cuando la letra H suena como J, como en house, bueno, ahí no podemos utilizar an, debemos utilizar a. O cuando la palabra, la U suena como G, en todo caso no se puede utilizar en university, por ejemplo. En vez de en university, tenemos que decir a university, como si tuviera una consonante. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ahora, ¿cómo traducimos? ¿Cómo traducimos? ¿Qué sucede cuando no se necesita artículo? Hay ocasiones en las que no hay necesidad de poner un artículo. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, podemos estar hablando de una idea en general, de una idea en plural o de sustantivos no contables. En todo caso, no hay necesidad de utilizar un artículo definido, porque estamos hablando de manera general. Por ejemplo, religion is an important issue. Es correcto decirlo de esa manera. Sin embargo, si dijéramos, the religion is an important issue, estaría incorrecto. ¿Por qué? Porque si hablamos de religion, estaríamos hablando concretamente de un tipo de religión, y recuerden, esto es para utilizarlo de manera general. Luego tenemos names of people, books and place.
unless it is part of the title. Ah, bueno, aquí hay una excepción. Dice que no lo podemos utilizar con los nombres de las personas, de libros o de obras. El pronombre definido, perdón, el artículo definido. Solamente cuando es parte del título se puede utilizar. Si no es parte del título, no se puede utilizar. Y tampoco se puede utilizar con pueblos, ciudades, estados y países. Por ejemplo, tenemos Cape Town, Montana, Vietnam, Ciudad del Cabo, Montana y Vietnam. Hay unas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? The USA, los Estados Unidos de América, the UK, the United Kingdom, the Netherlands, the Czech Republic, the Philippines. Si no es ninguna de estas palabras, no puede llevar the, el nombre de ese país, estado, ciudad o pueblo. Tampoco lo podemos utilizar con los nombres de lagos, islas únicas, continentes o montañas. Por ejemplo, el lago Victoria, Jamaica, Asia, el monte Fuji. Es imposible, no se puede utilizar. Luego tenemos los planetas. Con los planetas, a menos de que sea el sol, la luna o las estrellas, no se puede utilizar un artículo definido como the. Es decir, que no vamos a decir the Mars, vamos a decir solamente Mars, Jupiter, Saturn. Para hablar de juegos y deportes, tampoco se utilizan artículos definidos, como por ejemplo soccer, tenis, skiing, baseball, basketball. Y al hablar de las comidas del día, que es breakfast, lunch, dinner, supper, no vamos a utilizar the con estas cuestiones. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una actividad sobre los artículos. Y en esta actividad lo que tenemos que hacer es escoger la respuesta correcta. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Tenemos I bought, compré, pair of shoes, and the, nada, o a pair of shoes. ¿Cuál sería la respuesta correcta? A pair of shoes. Vamos a ver. Muy bien. Después tenemos I saw movie last night. Hey. A movie. The movie. Let's find out. Muy bien. They are staying in hotel. The. In the hotel. Or in a hotel. ¿Nos vamos por the? The. ¿Sí? No, no puede ser. No puede ser the porque no está especificando qué hotel. Si especificara cuál hotel o cómo se llama el hotel, es correcto utilizar the. Por ejemplo, the Metropolitan Hotel o the Crown Plaza Hotel. Pero como no lo especifica, lo correcto es utilizar a hotel, un hotel. Okay. Dice, look at the woman over there. She is famous actress. The famous and famous or a famous actress. A famous. Porque no nos dice qué actriz es. Solo nos dice que es una. Okay. I don't like basketball. The, a, n, o nada. I don't like the basketball. Es un deporte. Acuérdense cuál utilizamos con los deportes. The basketball. ¿Seguros? A. No, no, please. No. Nada. Nada. Correcto. Con los deportes no se usan los artículos. That is girl I told you about. That is an girl. A girl or the girl I told you about. A girl. Una chica la cual yo te hablé, de la cual yo te hablé, o la chica de la que yo te hablé. Da. Estamos siendo específicos. Yeah. Muy bien.
se utiliza da porque sí estamos especificando qué chica de la que yo te hablé. No es cualquiera, es la que yo te hablé. Luego dice, the night is quiet, let's take walk. Let's take an walk, the walk, or a walk. Hey. Let's take a walk. Muy bien. Ay, perdón. Dice, price of gas keeps rising. The price, an price, or a price. The price. The price. Ay, no me dejan verlo. Bueno. He cried while he was cutting onion. The onion, a onion, or an onion. An onion. An onion. Muy bien. John traveled to Mexico. An Mexico, the Mexico, a Mexico, or ex, or not in Mexico. Not in Mexico. Nothing. No. Muy bien. Excelente. Vamos al ejercicio número 2. Y aquí tenemos que escoger la respuesta correcta una vez más. Dice, an taste tube or a taste tube. ¿Cuál de las dos? A o B. A. A. That. Muy bien. An office or a office? An office. An office. An office. An office. An computer or a computer? Hey, computer. A computer. An pen or a pen? A pen. A pen. A pen. An pipe or a pipe? A pipe. Okay. Una tubería. Okay. A tape or an tape? A tape. I tape. Tape. Hmm? Have lunch, have a lunch, or have the lunch? Have lunch. El inciso A. Have lunch. Muy bien. A construction or an construction? A construction. Construction. A construction. An helmet or a helmet? A helmet. Okay. A machine, the machine, or an machine? The machine. A machine. A machine or the machine? The machine. The machine. A. The machine. Oh, no. A. A. Decía que era una máquina, no decía que era la máquina. Okay. Y en esta parte tenemos otro ejercicio. No es igual, solamente el tema es igual. Tenemos que poner en orden. Pero este ejercicio se va a ver muy chiquito en su pantalla, así se ve bien. Sí, se puede hacer zoom. Desde el celular se hace zoom y se ve bien. ¿Sí? ¿Ahí mero? ¿Cómo ven? Bueno, vamos a poner en orden. ¿Cuáles llevan artículo definido y cuáles llevan artículo indefinido? Tenemos black tea. ¿Definido o indefinido? Definido. El mar negro. Definido. Ay, ¿qué se escuchó? Se escuchó que alguien iba a chocar. Bahamas. Esperemos que ninguno, que esté bien la persona. Ya sé. Bahamas. The Bahamas or A and Bahamas. Definido. Definido. Definite. Las islas. Ok. Sister. Hermana. Indefinido. Indefinido. Pencil. Indefinido. Definido. Teacher. Definido. 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 Pen.
Indefinido. 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 Student. Indefinido. 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 Apple. Indefinido. Indefinido. Moon. Definido. 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 Mediterranean. Definido. 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 Dog. Indefinido. Indefinido. Cat. Indefinido. Definido. Sign. Definido. Definido. Sahara Desert. Definido. 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 Computer. Indefinido. Indefinido. Chair. Indefinido. Indefinido. Alps. Los Alpes. Definido. Indefinido. West. Definido. Definido. School. Definido. 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 Violin. Definido. Okay. Royal Academy. Indefinido. Definido. 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 Es definido. Oh. Theory of Relativity. Definido. Eso es definido. Definido. Entonces, de aquí de los definidos, ¿cuál no va? De hecho, son dos. Teacher. Teacher. Cup, no definido. Pacific Ocean. Es definido. Es definido. Es cool. Vamos a ver. Muy bien. Excelente, chicos y chicas. Vamos a continuar ahora con los demostrativos. Y bueno, los demostrativos. Demonstrative help us to talk about how close or far something is of the person who's speaking. Nos ayudan a hablar. Espera un segundo. Nos ayudan a hablar de qué tan cerca o de qué tan lejos está algo de la persona que está hablando. Y bueno, ¿cuáles son los adjetivos, pronombres demostrativos? Bueno, son this, that, these y those. Okay. Utilizamos this y that para hablar de singular. This es para algo que está cerca, that es para algo que está lejos. Y utilizamos this y those para hablar del plural. This es para algo que está cerca, those para algo que está lejos. Por ejemplo, this book, este libro. Estoy hablando de que está cerca. This book, esos libros. That book, ese libro que está allá lejos. Those books, esos libros que están allá lejos. ¿Okay? Los pronombres demostrativos los podemos utilizar junto con los verbos, como el verb to be, o solo. Por ejemplo, this is a red pen, these are blue pens, o do you want this? Esta es una pluma roja, estas son plumas azules, o también en una pregunta, solito, ¿te gustaría esto? Mientras que los demonstrative adjectives, los adjetivos demostrativos, los tenemos que utilizar siempre con un sustantivo. This pen. Esta pluma. These pens. Esta pluma. No pueden ir solos. Siempre tienen que estar acompañados de un sustantivo. Si utilizamos this o that, el sustantivo debe de estar en singular. Si utilizamos this o those, el sustantivo debe de estar en plural. ¿Okay? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? Chicos. Chicas. Creo ¿Dudas? Que no, maestro. ¿No? Yo me fui rápido por la hora. Aparte, no es necesario ocupar tanto tiempo para los demostrativos.
Porque solo sirven para eso, para hablar de qué tan cerca está algo de mí. Es decir, de la persona que está hablando. O para que la persona que está hablando diga qué tan cerca está algo de alguien. ¿Okay? Vamos a la primera actividad. Si hay alguna duda, pues me regreso. Nada más le hago un poquito eso. Recuerda, es para hablar de qué tan... Ah, aquí me equivoqué. Pero esto sí está bien. Vamos a poner en orden la oración. Recuerden, los adjetivos demostrativos siempre tienen que ir al lado de un sustantivo, o si es un pronombre demostrativo, siempre tiene que ir al lado de un verbo. ¿Okay? En este caso, ¿cuál sería la respuesta correcta? This camera is old. Muy bien. Después tenemos tall or children those. Those children are tall. Muy bien. Notebook, not that is your. That is your notebook. That is not your notebook. Muy bien. Are these glasses mine? These glasses are mine. These are my glasses. Aquí tenemos un pronombre demostrativo. ¿Por qué? Porque los tenemos al lado de un verbo, del verb to be. Después dice, new, is this tablet your? This is your new tablet. Is this your new tablet? Muy bien. Friends, are those your friends. Classmates, your are not these. These are not your classmates. Muy bien. Kids are siblings. These are these his siblings. Son estos sus parientes. Y profe, nunca le he entendido a esos ejercicios. ¿A estos ejercicios? Ah, bueno, qué bueno que lo menciona entonces. Yo siempre he querido hacerlo y yo diré, ¿qué onda? No, es que para estos ejercicios es apenas aquí en clase. Mira, dice, ordena las oraciones en este. Yo voy a hacer el primero, lo voy a girar y dependiendo de lo que me toque, tengo que formar una oración. Dice, students are hardworking these. Con estas palabras tengo que formar una oración que sería, these are hardworking students. Estos son alumnos que trabajan mucho, son muy trabajadores, ¿ok? Ahora, la vuelvo a girar y le va a tocar a usted. Con lo que salga, tiene que formar una oración. Tenemos, puppy cute is this. ¿Cómo quedaría una oración con estas palabras? This puppy is cute. Perfecto. This puppy is cute. Es bonito, ¿no? Ahora vamos a girarlo una vez más. ¿Cómo quedaría en todo caso esta oración? Ah, esa ya la hicimos. Esa ya la pasamos. Sí, no, otra. Está diferente. Ahí está. Are those sandwiches rotten? Están podridos. ¿Cómo those quedaría esta oración? Those sandwiches are rotten. Estos sandwiches están podridos. ¿Okay?
Una vez más. Dice, this grocery is near. ¿Cómo quedaría? Pues así tal cual viene, ¿no? Sí. Sí, this grocery is near. Podría hacer una pregunta. Is this grocery near? Si lo queremos dar otro giro, lo podemos poner en orden de pregunta. Y comenzamos con el verb to be. Is this grocery near? ¿Está cerca esta tiendita? Una vez más, ya la última. Y dice, man, that is famous. ¿Cómo quedaría esta oración? That man is famous. That man is famous. Muy bien. Profe, veo que hay ciertos segundos de atraso porque usted ya está diciendo cuál es el que cayó en la flechita y el más. Se me hace que es por mi internet. Está fallando un poco. Según yo, es el internet. Por eso tengo unos minutos. Ha de ser el mío porque el mío tarda un poco más. Tal vez, pero mi internet, o sea, sí me marca aquí la conexión inestable. Entonces, puede ser el mío. El día de hoy he estado batallando un poquito con el internet. ¿Okay? Y pues bueno, así se hacen. Este ejercicio, por ejemplo, así se hace. Y hay otros ejercicios en los que viene una pregunta y ustedes la tienen que responder. Pues bueno, son distintos, pero es para practicar la cuestión oral, la producción oral. Ok, y pues bueno, dudas que tengan, porque yo sí les tengo que dar unos avisos. Antes de que yo les dé los avisos, ¿alguna duda que tengan de lo que vimos el día de hoy? No. No. Bueno, yo sí les tengo que dar unos avisos. Me han estado mandando mensajes que cómo se pueden poner al corriente y yo les respondía, no sé por qué les respondía esto, andaba dormido yo creo. Yo respondía que en semana 10 y 11 se podían poner al corriente con la actividad de regularización y puntos extras, pero no, es en la semana 9, es decir, esta semana y la semana 10, la próxima semana. De hecho, ya están activas las actividades de regularización de puntos extras. Más tarde voy a activar todas las actividades, incluidos sus corns y entregas, excepto el examen parcial y la evaluación diagnóstica. Esas dos actividades no se activan para que si tienen algo atrasado, lo suban. ¿Okay? Pero es en semana 9 y 10, es decir, del día 13 hasta el día 27 de marzo. ¿Okay? Son estas dos semanas en las cuales ustedes pueden ponerse al corriente si es que no presentaron el examen parcial con la actividad de regularización o entregar actividades que no hayan hecho. ¿Okay? Son en semana 9 y 10, del 13 al 27 de marzo. ¿Dudas hasta aquí? Sandra. Profe, la actividad de regularización viene siendo la de puntos extras. No. La actividad de puntos extras es la de puntos extras. Y la actividad de regularización es la de regularización. La de regularización es que debe de 4 materias o más. Y la de puntos extra es para nada más un punto. Ajá, exacto. ¿Y la de exacto. puntos extras, como quiera, la podemos realizar todos? Sí. La actividad de regularización es para quienes no hayan presentado el parcial. O sea, si tiene un objetivo, es si no presentaste el parcial, te pones al corriente con esa actividad. Y la de puntos extra es para cualquiera que la quiera hacer. Es un punto extra. Yo le recomiendo que la haga. Profesor. No, nada más que sencilla. Ah, sencilla, ok, muchas gracias. La actividad. No por nada. ¿Alguien más? Yo, maestro, en mi calificación marca error. ¿Usted la arregla o es directamente la plataforma? ¿Cómo que marca error? Al momento de checar las calificaciones en los puntos, al fin, es que no me recuerdo cómo dice. Sí, compañero, ¿es la sumatoria? Sí, marca como error.
Sí, profe, a ver, mire, es que haga de cuenta que están los ejercicios, que se supone que todos esos, al hacerlos todos correctos, tienes una calificación de 3 máximo. Pero, más el examen de abajo, póngale que, no sé, un ejemplo, en el examen parcial sacaste 3, y hasta ahorita en todas las actividades que llevas, digamos que todos has sacado 10 y llevas, no sé, 2 puntos, por así decirlo, debería de sumar 5, pero hasta abajo a veces marca, no sé, 3.5 o 4 punto y algo, o como que no está sumando todo. Sí. Bueno, eso es porque, eso es de plataforma. Sí, porque ya están activadas todas las entregas. Por eso no les marca la cantidad completa los 2 puntos, no, porque ya están. Entonces, hasta que entreguen las otras actividades, ya les va a marcar los puntos completos. Pero sí, que está marcando error. Pero que marque error no está bien. Dígame cuál es su grupo para revisarlo. Ya entré a la plataforma. Soy del aula F. Y de la del aula F. Bueno, déjeme revisar lo de la F. Vamos a ver las calificaciones. ¿Cuáles son sus apellidos? Rivera Rodríguez. Es error de la plataforma. A mí tampoco me deja verlo. Teacher, a mí tampoco me aparecen mis calificaciones. Sí, es de la plataforma. Mira, no le voy a echar mentiras. Déjenme reanudo el compartir pantalla porque aquí estoy. Me voy a calificaciones y no me deja verlo. ¿Puedo ver el reporte calificador? Donde está todo, lo de todos. Pero si me voy por usuario, no me deja verlo. Vista completa. Esto sí me deja verlo, pero pues la programación. Miren, aquí están todas las actividades programadas. Pero el usuario no me deja verlo. Déjenme lo reporto. Déjenme lo reporto para que lo corrijan. Déjenme ver si es en todas las aulas. Vamos a ver. En esto también. Y es que se cambió una actividad. Es que es con todos. Acabo de entrar con y todos. Me marca eso. Bueno, déjenme lo reporte. Déjenme ver si puedo compartir mi pantalla. Permítanme. Sí, no se apuren, chicos. Es de la plataforma, de la programación de la plataforma. No les va a afectar en su calificación ni en que reprueben. No pasa nada. Nada más déjenme lo reporto para que lo revisen y lo corrijan. Porque hay un error en la fórmula. En la fórmula de la programación. Sí, pero es con todos. Entonces es algún error que tiene ahí. También con sus otros maestros, con sus otras materias. A ver, déjeme checar. Sí, porque en la mañana sí me dejaba bastante. Yo sí he checado y sí en todas las materias hay error al sumar las calificaciones. O a lo mejor le están dando mantenimiento a la plataforma. Déjenme lo reviso con mis jefes. Pero no se apuren ustedes, no pasa nada. Eso ya es un error de la plataforma que tienen que corregir. Dígame. No en todos. Por ejemplo, acabo de entrar a mis calificaciones de microeconomía y sí se ven. ¿Quién sabe? Pero hay algún error. No creo que sea. Sí, es un error de programación. Déjenme de una vez lo voy a reportar. Lo reporto. Bueno, déjenme, doy por terminada la sesión y ya ahorita lo reporto. Bueno, chicos, no se apuren por esta cuestión de la calificación, es un error de la programación en la plataforma. Lo reporto y tiene que estar solucionado más tardar mañana. Mañana o pasado. Si pueden hacer la actividad de puntos extras, háganla, es un punto extra que nunca está de más. Y si en dado caso que no hayan representado el examen parcial, pues hagan la actividad de regularización para que tengan esos puntos del parcial, ¿no? Sería toda mi parte. Doy por terminada la sesión del día de hoy. Nos vemos la próxima semana y, pues bueno, muchas gracias a todos por estar el día de hoy. Muchas gracias por su participación.
también por sus comentarios. Nos vemos la próxima semana y bueno, hay que hacer el form y es opcional, pero les recomiendo que sí lo hagan en la actividad de puntos extra y regularización en dado caso que se quiera. Ok, muchas gracias una vez más y hasta luego, chicos. Bye. Gracias. Bye. Bye, see you.